Buenos días, gente que nos ven a la mañana, buenas tardes a la gente que nos ve a la tarde y buenas noches, por supuesto, a aquel que nos ve de noche. Hoy decidimos salir y contar un poquitito de la historia de Cape Town. Hoy vamos a recorrer lo que llaman el centro de la ciudad del Cabo. Por supuesto, nos vinimos a una de las primeras edificaciones casi que se hizo en la ciudad. Ciudad del Cabo la llaman la ciudad madre de Sudáfrica. Bueno, la ciudad fue fundada en 1652 por Jan van Riebeck. Bueno, ¿a dónde se dirigían? Por supuesto, a la India, y de pasada dicen que tiraron ancla a pocas cuadras de acá, atrás del castillo, se encuentra el puerto, que en esa época, por supuesto, era una gran playa, y bueno, atracaron ahí, se quedaron asombrados por la inmensidad de la montaña, que la montaña, por supuesto, la van a poder apreciar a mi costado, y bueno, dijeron, hagamos una ciudad acá, y así fue como se fundó Ciudad del Cabo. Una vez fundada la ciudad, se dieron cuenta que era uno de los puntos estratégicos desde Europa hacia la India, y que por supuesto paraban, reprovisionaban y cargaban agua, frutas y todo eso. Y vamos a ir contándole más o menos cómo fue la historia. Ahora vamos a mostrar los puntos más estratégicos e históricos de Ciudad del Cabo. Bueno, estamos acá frente al castillo de Ciudad del Cabo. Tiene forma de una estrella o de un pentágono, y bueno, fue una de las primeras construcciones que se hicieron en Ciudad del Cabo. Por supuesto, el castillo era para proteger toda esta zona. Después también van a ver, por supuesto, ven que es un fuerte que tiene cañones que apuntan hacia todos los lados, por eso la forma del pentágono de una estrella, y apuntan hacia todos los puntos cardinales, y así podían defender la ciudad. Bueno, y a unos 100 o 200 metros del castillo se encuentra otro de los edificios muy emblemáticos de Ciudad del Cabo. Y se podrán apreciar a mis espaldas una estatua real de Nelson Mandela. Desde ese balcón, Nelson hizo uno de sus primeros discursos al pueblo sudafricano. Bueno, como verán, la mayoría de la edificación es de épocas coloniales, predomina la arquitectura holandesa. Bueno, y acá estamos bordeando la casa donde dormían los esclavos que trabajaban en los jardines, que vamos a visitar a continuación. Los edificios que están acá a los alrededores vienen de épocas coloniales. Van a ver arquitectura holandesa, arquitectura inglesa, hay partes donde hay arquitectura portuguesa. Bueno, y acá vemos la fachada que le decíamos del edificio donde dormían los esclavos en esas épocas coloniales. Era lo que le decíamos, que aprecien la edificación, que es muy, muy holandesa de época. Bueno, vamos a entrar a Carden. Hoy en día es un jardín botánico. Este lugar se usaba para sembrar las frutas y las verduras para reaprovisionar a los barcos de esa época colonial. El jardín hoy tiene 6 hectáreas de sus 18 hectáreas que tenían en la época colonial. Bueno, acompáñennos y disfrutemos de este paseo. Y en este momento del video, nuestro micrófono no sé qué le pasó, pero dejó de funcionar. Bueno, dentro de Garden también encontramos el Parlamento, que hasta hoy en día está en funcionamiento. Es el lugar donde se debaten la mayoría de las leyes de Sudáfrica. Y frente al Parlamento nos encontramos con la Biblioteca Pública Nacional. Bueno, como le decíamos, el Parlamento va a estar a su derecha y a la izquierda la Biblioteca Nacional de Sudáfrica, que en estos momentos está cerrado porque sabrán la nueva variante de COVID. Cerraron la mayoría de los museos, así que discúlpenos,
Pero háganos los comentarios y quizás en un próximo video les mostramos todos estos sitios históricos. Bueno, acá estamos bajo Don Rubber Tree. Es un árbol de la familia de los higos. Sus frutas son amarillas y aproximadamente de un centímetro de largo. Y es originaria del norte de la India y el sur de Indonesia. Esta compañía se dirigía a la India, entonces todos estos árboles, va a haber muchos árboles de esa zona, India, Indonesia. Bueno, y así vamos a ir viendo a lo largo del jardín muchas especies. Acá a mis espaldas tenemos los bananales. Imagínense lo que habrá sido este jardín en las épocas coloniales, ¿no? Porque tenían que reaprovisionar de frutas y verduras a todos los barcos de esa época, también de agua, de agua fresca. O sea, imagínense lo que habrán sido estos jardines llenos de verduras y de árboles de fruta. Bueno, como le veníamos contando, en este parque encuentran gran variedad de árboles de fruta, plantas, hierbas, hortalizas. Imagínense toda la variedad que tenían que plantar esa gente en esas épocas coloniales para reabastecer a todos los barcos que llegaban a Ciudad de Cabo. Si bien este jardín ahora lo hicieron más botánicos, o sea, plantando plantas de flores y todo, en esa época coloniales, todo lo que había acá era frutas y verduras. Bueno, dentro de Garden también nos encontramos como el edificio del parlamento, otros edificios. A mis espaldas está el museo antropológico y al lado el planetario, pero por supuesto en estas épocas de COVID está todo cerrado. Bueno, nos encontramos en Boca, otro de los sitios históricos de Ciudad del Cabo. Está abajo de la loma de Signo Hill. Como le habíamos contado, en esta compañía holandesa trajeron esclavos, ya sea de Malasia, de la India, de todos esos países. Y bueno, hay varias historias sobre estas casitas y por qué los colores. Una es que esos esclavos, una vez que tomaban su libertad, decidían pintarle su casa. Otra también es referida al alcohol, entonces que decían: uy, yo pinté mi casa, es la casa celeste que está en la loma, y para no perderse como que iban. Y así son, pero muchas de todas estas historias. Bueno, la mayoría de la gente que vivía en esta zona hablaba el malayo, y ahí quedó esa cultura de Kei Malay, en lo que es Ciudad del Cabo. O sea, ellos implementaban sus comidas. O sea, uno de los platos típicos de acá de Sudáfrica es como el curry, las somosas, todas esas culturas o comidas así, malayas, quedaron autóctonas de Ciudad del Cabo. Y bueno, ¿y por qué lo llamaban Kei Malay? Porque el idioma que ellos usaban para comercializar todos sus productos era el malayo. O sea, y ahí quedó, o sea, el Kei Malay. Pero no es que esas personas eran precisamente de Malasia, sino que eran de todos lados. Pero eran el idioma que ellos usaban para comercializar todos sus productos. Bueno, acompáñenme, nos invitaron a que veamos una galería de arte. ¿Qué llamaríamos arte? Arte local. Arte local, africano. Miren qué lindo cuadro de Maliba, como lo llamaban acá en Sudáfrica, Nelson Mandela. La obra se llama La sonrisa de Maliba, está a 25.000 rand.
miren un guepardo o un chita. Bueno, también está 25.000 RAM, perdón. $300 aproximadamente. Miren las hermosas que están las hienas, las cebras. Los cuadros de las hienas están 450 RAM. Los perros salvajes 950 RAM. Simba el león también aparece. Bueno, ahí encontramos una obra de Bocat. Bueno, las postales de Bocat, así, estas son fotografías. Están 450 RAN, que en dólares serían unos $30 aproximadamente. Otra cosa que es muy típico de esta zona, que los vemos que están vendiendo mucho, son estos cuadros que lo hacen con cosas recicladas. Miren lo que quedan. Muy lindos, la verdad. ¿Qué zona vendría a ser? No, o sea, la hizo él en su cabeza. No sé qué zona es. Bueno, estas piedras aparentemente deben ser de esa época, ¿no? 1800, 1000 y tanto. O sea, está... Esta zona está arriba, o sea, como yendo para la loma de la señal. Hay que subir bastantes metros del centro de Ciudad del Cabo. Está a mis espaldas. Bueno, acá vamos a ver el contraste que hay en esta ciudad, ¿no? Hay edificaciones de los 1800, 1900 y al finalizar la calle empiezan todos los rascacielos del downtown, de K-Town, lo vamos a llamar así. Otra cosa que es muy, muy importante para los turistas es que no se alejen mucho de las calles donde andan los turistas, porque es muy común que en esta zona haya gente que le guste en tu teléfono y te lo roben, hay malhechores. Hubo muchos casos de turistas asesinados y todo. Y la verdad es una lástima que por un teléfono o una cámara perder tu vida. Pero mientras te muevas por los lugares donde está la gente del turismo, no vas a tener problemas. Es más, un ciudadano del barrio nos dijo: chicos, no se alejen mucho, no vayan para ese lado, manténganse entre estas dos calles, y si hacen eso no van a tener problemas y van a disfrutar de este hermoso barrio. Sí, nos vio alejándonos un poquito y nos llamó y nos dijo: chicos, no se queden solos. Y otra cosa, permitime agregar, que no vengan muy, si están en la ciudad muy temprano, no vengan acá a las 6, 7 de la mañana, ni tampoco al atardecer. Vengan entre horarios que anda gente, como las 8, 9 de la mañana y las 3, 4 de la tarde. Y tampoco, ¿no?, se animen a venir solos. Claro. O sea, si pueden encontrar un grupo, generalmente hay grupos que se arman y se vienen para acá arriba. Y, o sea, traten de agarrar una de esas. Algunas son gratis, ¿no? Para todos los lugares donde fuimos hoy, todos son gratis. Ya sea el jardín, bueno, el castillo por supuesto no entramos, pero la entrada no está muy, o sea, es económica. ¿Cuánto estaba? La verdad es que nosotros fuimos hace 2 años y no me acuerdo los precios, pero tampoco estaban los precios porque está cerrado por unos meses porque están haciendo una filmación. No sabemos todavía de qué, pero si nos enteramos les decimos. Hay un montón de motorhomes y equipos de filmación ahí, así que pueden estar haciendo un documental, una película o algo. Pero bueno, eso eran consejos que le dábamos de turistas. Bueno, terminamos más o menos la recorrida por lo que es el casco histórico. Tratamos de mostrarle una de las cosas más importantes
que hay en Cape Town, el castillo, el parlamento, el jardín, o sea, el jardín botánico, nos pareció que era una de las cosas más históricas. Y ahora agarramos el vehículo de nuevo y le vamos a dar como para que tengan un pantallazo de cómo es el centro de Cape Town. O sea, vamos a agarrar una de las calles principales y vamos a dar unas vueltas como para que tengan una idea de cómo realmente es el centro de Cape Town. Bueno, es época navideña, así que están todas las luces de Navidad puestas en la ciudad. Para los que se alojan acá y andan por la ciudad de noche, es muy bonito venir a verlo. Bueno, y acá estamos por una de las calles principales para la vida nocturna de Cape Town, es Long Street. Bueno, acá encontrás, está de ambos lados llenos de pubs, restaurantes muy famosos de la ciudad. Al igual que galerías de arte y muchas regalerías que llaman a mucho turismo a esta calle, así que si vienen a Ciudad del Cabo, Long Street es una calle que no se pueden perder. Acá vamos a pasar dentro por uno de... casi chocamos una persona. Por uno de los restaurantes más emblemático de Cape Town, que es Mama Africa. Más adelante nos vamos a dar una vuelta, pero es muy tradicional, tiene platos tradicionales. Bueno, eso es lo que le contábamos de la comida malay. En esta zona vas a poder encontrar mucha comida de esa zona. Miren lo que es la arquitectura de los edificios, ¿no? Bueno, señores, hemos llegado al fin de nuestro video. ¿Qué quisimos mostrarles hoy? Bueno, un poco la historia de Cape Town, o sea, los edificios históricos que quedan en el centro de Cape Town, y también un poco lo moderno. Por eso después dimos la vuelta con el auto. Seguramente vamos a hacer más partes de esta hermosa ciudad, así que muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores y que nos están apoyando y nos van escribiendo en nuestras redes. No olviden de suscribirse y, por supuesto, si les gustó el video, denle un me gusta. Bueno, les mandamos un abrazo grande desde acá y será hasta un próximo video.